Bienvenidos a todos a Hispania Nostra Contigo en Casa, una sesión más de estas conferencias online para hacer compañía con pandemia y sin pandemia. Hoy tenemos a Alejo Hernández Lavado, que además de socio y delegado de Hispania Nostra en Extremadura, es profesor titular de Derecho Financiero por la Universidad de Extremadura y en esta ocasión se presenta como presidente de la Asociación Amigos del Museo Postel Malpartida por una razón obvia, y es que vamos a hablar de Volksmust Postel, con el título de un artista alemán en España, porque precisamente vamos a hablar de este artista vanguardista del siglo XX y la influencia que tuvo en Extremadura, donde se asentó y bueno, nos va a contar Alejo toda la experiencia artística que tuvo Extremadura y la revolución que casi que causó, ¿no? En una Extremadura profunda y poco dada a tener extranjeros en casa, como quien dice, ¿no? Pues vamos a proceder como siempre, les explico, son 45-50 minutos de intervención en la que Alejo expondrá toda su presentación. Al final de la misma se abrirá un turno de preguntas, al que podrán preguntar a Alejo todas las dudas que les hayan quedado y podrán hacerlas a través del chat, al que acceden pasando el ratón por encima de la aplicación Zoom. Abajo les sale una barra de herramientas, en el medio pone botón chatear, ahí escriben la pregunta, yo se la leo a Alejo y él la responderá. Como saben, estas intervenciones se graban, estas y todas las de Hispania Nostra Contigo en Casa, así que si se han perdido alguna, no duden en entrar en nuestra web y verlas todas las veces que quieran. Dicho esto, Alejo, adelante, todo tuyo. Muchas gracias, Teresa. Bueno, una vez más tengo que comenzar agradeciendo a Hispania Nostra la oportunidad que me da, sobre todo hoy con un tema tan querido para mí como Wolf Hostel y para mí la mejor obra de arte que hizo, que fue el Museo Hostel Malpartida. Tengo que agradecer también, extender este agradecimiento a las personas que me han ayudado a preparar esta intervención. En primer lugar, a Michel Huber, crítico de arte, a María del Mar Lozano, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura, José Antonio Agunde, director del museo, y a Josefa Cortés, responsable y técnico de archivo Postel Flusur Malpartida. Y sin más, vamos a comenzar. Bien, Wolf Hostel es un artista alemán que se afincó en el corazón de Extremadura, en la pequeña localidad de Malpartida de Cáceres. Hemos de tener en cuenta que en Extremadura no hemos tenido a lo largo de la historia tantos artistas con proyección internacional. Podemos hablar de Divino Morales, podemos hablar de Zurbarán y más próximo en el tiempo de Barjola, pero no mucho más. Por lo tanto, pienso que el primer detalle que quiero resaltar es la fortuna, la suerte de que este artista alemán, pero que se nos viene a Extremadura y que tiene una proyección internacional y nos ha supuesto un gran enriquecimiento. El lugar que Wolf Hostel elige para instalar este museo es un lugar especial, es un lugar mágico, es un lugar lleno de belleza, un lugar donde el arte y la vida se fusionan en uno solo. Es un espacio natural, cierto, pero es un espacio natural intervenido por la mano del hombre, porque si ya de por sí contaba con una floración granítica en una formación de bolos de unos tamaños extraordinarios que creaban un paisaje increíble, junto a eso, la mano del hombre a lo largo de los siglos ha ido creando un espacio absolutamente extraordinario. Por una parte, confeccionó, creó con las presas estas charcas que con el agua que se embalsó ha influido de una forma extraordinaria en una fauna, en una flora maravillosa. Después, también la mano del hombre en este paisaje lo realizó, pues uno de los ejemplos de arquitectura industrial más interesantes que tenemos en la provincia de Cáceres, el lavadero de lana, un espacio que sirvió para que la lana merina pues, se esquilase, y se preparase y saliese desde aquí para el puerto de Lisboa. El museo es realmente todo, o sea, el museo no es simplemente la arquitectura donde están algunas de las piezas. Realmente el museo empieza más allá del agua, como vamos a ver a continuación, ¿no? Bien, es un lugar de arte y vida.
de arte y vida, pero siempre yo como persona no, que carece de formación reglada, siempre me he preguntado qué es el arte, y por más que consulto, es difícil encontrar una definición que a uno le pueda satisfacer. Y al final me he quedado con esta, que es un poco un Frankenstein personal, ¿no? Y os la voy a exponer. Para mí, el arte es el fruto de la creatividad humana que a través de diferentes procesos y resultados consigue emocionarme, consigue sorprenderme, me hace reflexionar, me ayuda a comprender mejor el mundo en el que vivo. El arte es algo que me enriquece y me hace disfrutar. Sé que es un punto de vista muy subjetivo, pero es lo que a mí mejor me expresa lo que entiendo por arte. Bien. Hay un mes especial y yo tengo la suerte de que me hayáis invitado a hablar justamente en el mes de octubre. ¿Por qué? Porque octubre, para el tema de hoy, es el mes en que todo comienza. ¿Por qué? Porque es precisamente en octubre, a la semana próxima, el día 14, cuando Wolf Oster cumpliría 88 años. Por lo tanto, es el mes de nacimiento de Foster. Pero es que octubre también, pero esta vez del año 1976, hace nada menos que 44 años, es el momento en que el museo comienza. Y comienza con esta obra tan especial que aquí tenéis. Con Boaes, viaje de hormigón a la Alta Extremadura. Este es el pistoletazo de salida. Desde 1976, esto no ha hecho más que crecer y que ampliarse hasta la realidad actual. Pero nació un 30 de octubre de 1976. Quedaros con la fecha y quédense también ustedes con el momento histórico que vivíamos. El comienzo de la transición española. Todo tiene su importancia. Bien, como hemos dicho, Foster nace en un lugar, en una fecha, en una familia, y a todos nos marca. A todos nos marca dónde nacemos, cuándo nacemos y en qué familia nacemos. Qué duda cabe que nacer en Alemania en 1932 y ser un niño en la Segunda Guerra Mundial, evidentemente marca. En lugar Leverkusen, el momento, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y la familia. Y a Foster le marcó evidentemente todo ello, y le marcó la familia. Sobre todo, desde mi punto de vista, le marcó la madre, Regina Foster. Regina Foster era una mujer inteligente, era una mujer sensible, era una mujer que estaba dotada para el dibujo. Y no me cabe duda de que en Foster, la madre, como en tantos seres humanos, como en tantos artistas, influyó, supo impulsarle, supo motivarle y supo captar y ver las dotes excepcionales que tenía para el dibujo y lanzarlo hacia adelante. Y yo creo que hay una especie de reconocimiento en Foster, esto también es desde mi punto de vista, porque él cuando llega adulto decide adoptar el apellido de su madre y no el de su padre. Esto no es extraño en otros artistas, ¿no? Picasso no se llamaba Pablo Picasso, se llamaba Pablo Ruiz Picasso. Y nuestro artista próximo en el tiempo más internacional, pues tampoco se llamaba, Galea realmente, ¿no? Juan Galea. Pues bien, esa es una realidad, porque la madre realmente tiene un impacto importante en nosotros. Pero para Foster no es la madre, es la mujer, porque luego Mercedes, que aquí hay una obra de su colección personal que la representa, pues es también como mujer algo tremendamente importante e intenso en la vida de Foster. Y de ahí lo extendemos a todas las mujeres. Es otra clave que yo quiero dar de Foster. La mujer para Foster es algo muy valioso, algo muy importante. Y en toda su obra artística sale constantemente. Es más, a él las acciones, los happenings, fundamentalmente lo hace con mujeres. O sea, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, para Foster, la mujer era la fuente de la vida. También para Foster, la mujer era algo fuerte, algo potente, algo poderoso. Por eso, con frecuencia, cuando trabaja la imagen de la mujer, sea en retratos de Mercedes o sea en los proyectos de las majas, fácilmente incluye uno de los elementos más utilizados en su obra, que es el hormigón. El hormigón como material de su época, del siglo XX, que expresa resistencia, que expresa fortaleza.
lo incorpora la mujer porque la considera fuente de la vida y resistencia, fuerza, y la valoraba muchísimo. Nos quedamos con ese elemento. Siguiente elemento que nos tenemos que quedar es con la experiencia suya vital a lo largo de su vida. Empezando porque su familia, posiblemente, pero esto no lo tengo documentado, posiblemente por el origen judío-sefardí de la madre, o por otro motivo, lo que sí es cierto, es que en 1939 ellos se marchan de Alemania, se marchan de Leverkusen y permanecen hasta que acaba la Segunda Guerra Mundial en una pequeña localidad de Checoslovaquia, en Chimotov. 1939-1945, comienzo de la adolescencia de Postel, por lo tanto lo vive fuera de Alemania, lo vive en Checoslovaquia. Acabada la Segunda Guerra Mundial, la familia vuelve, hasta Leverkusen en un trayecto, en un viaje iniciático en el sentido de que tuvo que golpearle brutalmente en su vida. ¿Y por qué? Porque siendo alemán, recorrer durante 3 meses y medio andando desde Checoslovaquia hasta Leverkusen, toda Alemania y encontrarse un país absolutamente destrozado, con una ciudadanía que poco antes había pensado que iba a ser dueño del mundo, y que cuando Hitler cae, todo se derrumba, todo se viene abajo, las ciudades son bestialmente bombardeadas. A él le impresiona muchísimo la ciudad de Dresde y la estación, ya que su padre era ferroviario y había vivido en contacto con estaciones, ¿no? Entonces, esa ruina, esa destrucción y posterior construcción le marcan en la vida de Foster. Ese viaje le marca fuertemente. Y mucho más le marca el Holocausto. ¿Por qué? Evidentemente, porque acabada la Segunda Guerra Mundial, el pueblo alemán tuvo que asumir, y le costó mucho esfuerzo, mucho trabajo, el horror del Holocausto. Foster, por esa ascendencia judía sefardí, a partir de la rama familiar materna, evidentemente lo sintió muy fuerte. ¿Por qué? Porque a lo largo de su vida y a lo largo de su obra, si hay algo que está muy claro en él, es cómo constantemente hace referencias a aquel horror que fue el Holocausto, denunciando el mismo y cómo apoyó muchos proyectos y colaboró con el judaísmo, bueno, pues ayudarle en muchos sentidos de forma directa y explícita. Siguió creciendo Foster. ¿Y con qué se encontró Foster en el periodo de la Guerra Fría? Pues que la tensión entre los dos bloques que se crearon en la Segunda Guerra Mundial desembocó en un hecho tan brutal como que la capital de tu país, Berlín, se divida a la mitad con un muro que se empezó a levantar una noche y que separó a padres e hijos, a hermanos, que dejó a unas personas el hogar en un Berlín y el trabajo en el otro, creando unas situaciones de una dureza brutal. Para Foster, el muro fue una herida y sobre el muro trabajó muchísimo a lo largo de su vida denunciando lo mismo. Tuvo la suerte de que vivió la caída del muro y ya veremos cómo también ello influyó en su obra. Pero Wolf Oster no es un hombre provinciano, él no se queda en Alemania, él no se queda en Europa. Él es sensible a cualquier desastre, a cualquier dolor, a cualquier sufrimiento en cualquier otro país, en cualquier otro continente. Y entre otros muchos, porque no tengo tiempo de verlos todos, quiero citar uno que me parece que es muy importante para él, ¿no? Que es Vietnam, el horror de Vietnam. Esa guerra que los estadounidenses llevaron a ese país durante casi 20 años, una guerra tremenda en la que miles de jóvenes estadounidenses dejaron en aquella selva su vida. Una guerra en la que muchos jóvenes volvieron, si no, no muertos, vivos, pero con sus cerebros realmente destrozados por el horror que vivieron. Ese horror, ese no a la guerra, es tan claro, tan patente en Foster, también lo vamos a ver en su obra con el tema de Vietnam. Bien, pero Foster no solamente una persona traumatizada por haber vivido episodios tan potentes y fuertes como la Segunda Guerra Mundial, como el Holocausto, como el Muro de Berlín, que ciudad quede partida en dos, y como tantos otros horrores. Foster tiene otras facetas muy importantes que son claves fundamentales para conocer y entender su obra. La primera de ellas es su obsesión, su interés,
su esfuerzo durante toda su vida constante, permanente, por formarse. Por formarse en todos los sentidos. En primer lugar, por formarse como artista. Entender, conocer todas las disciplinas, manejar las diferentes técnicas, fue algo tremendamente importante para él. Por eso él estudió en Colonia. Estudió en Colonia, estudió en Wuppertal, estudió en París, estudió en Düsseldorf. En Colonia estudió fotolitografía y técnicas gráficas. En Wuppertal, fundamentalmente pintura y tipografía experimental. Amplió sus estudios en la École des Beaux-Arts de París y luego siguió estudiando en Düsseldorf. Pero no era solo aprender técnica, no solo era aprender procedimientos artísticos. Lo importante de Fostel es que era un hombre tremendamente inquieto que buscaba formarse en filosofía, en literatura, en música. Tenía un interés inmenso en la música, escuchaba música constantemente, ponía música por su casa, diferentes músicas, para si cambiaba de habitación, seguir escuchando otra música a la otra habitación a la que pasaba por cualquier acto. La música, la filosofía, el pensamiento, la reflexión era tremendo. Pero hay una tercera pata en su formación, un tercer bloque en su formación que es fundamental. Él es un clásico, es un humanista y lo primero que hace es profundizar y estudiar a fondo los clásicos. Y este es el motivo porque Fostel viene a España. Él viene a España, a Madrid, al Museo del Prado, porque al fin y al cabo hablamos de la mejor pinacoteca del mundo. Y él lo que quería era conocer y trabajar con los clásicos. En el Prado, evidentemente, trabaja con lo mejor, sobre todo con el Bosco, que para él era un artista excepcional y con el que trabajó mucho. Incluso alguna actividad hicimos en la asociación recuperando alguna de las pinturas del Bosco que él hizo cuando estudiaba en el Prado. Pero estaba Goya y estaba, como no, Zurbarán. El gran Zurbarán, el gran artista extremeño que tanto atrajo a Fostel. Tanto lo atrajo que cuando le dijeron que lo mejor de Zurbarán estaba en Guadalupe, en Extremadura, él que ya conocía Extremadura, pero por la dureza de la película de Buñuel, que retrató unas urbes tremendamente duras, cuando ya le hablaron de que lo mejor de Zurbarán, de ese artista extremeño, estaba en Guadalupe, no lo dudó. Y para formarse, para trabajar con los mejores, él se vino a Guadalupe. Pero no se vino un fin de semana de turista a echar un vistazo a la sacristía, no. Él llegó a Guadalupe, alquiló un estudio y se puso a pintar y se puso a trabajar. Y eso es lo que le cambió a él la vida. Porque allí se encontró con una joven maestra cacereña de Tecla Mercedes que acababa de llegar y hacer su primer año de práctica como maestra. Yo creo que fue ya el último, porque estos dos jóvenes, Mercedes y Fostel, iniciaron una relación de amor que duró hasta el día de su muerte. Aquí os he puesto un cuadro bueno, muy querido para mí, en el que Fostel pinta a la mujer como fuente de la vida, como fuente en sí, con toda su fortaleza, tiene los atributos clásicos. Es una pieza que no se ha visto nunca. Yo la he querido hacer pública hoy como homenaje a Hispania Nostra y a este medio. La misma la hizo Fostel en 1995 y pertenecía a la colección personal y privada de Mercedes. Pero hace ya muchos años Mercedes, uno de los días que cenamos en su casa de Madrid, después de cenar, quiso que esta pieza fuese para mi mujer y para mí y nos la regaló. Desde entonces, y con excepción del director del museo, María del Mar, nadie la conocía. Hoy, en homenaje a Hispania Nostra, la hacemos pública. Bien. Fostel, después de una larga vida en que vamos a ver toda su obra, muere. Muere cuando no estaba previsto. Hay muertes que se anuncian como enfermedades que van avanzando y uno va previendo un final. En este caso, no. Fostel muere un 3 de abril de 1998. Muere cuando las enfermedades que tenía eran enfermedades con las que podía haber vivido muchísimo tiempo. Una diabetes, no son motivos para una muerte inmediata. Pero un tema cardiovascular se lo llevó sorpresivamente, muy sorpresivamente. Un 3 de abril de 1998. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió que él tenía totalmente previsto
qué iba a suceder, qué iba a ocurrir a su muerte, qué debería ocurrir. Y él tomó, o había tomado, dos decisiones. Él, aunque fuese alemán, él quería ser enterrado en España. Y además quería que en su tumba hubiera un epitafio. Y eso es lo que la familia hizo. Lo enterró en Madrid, está en el cementerio civil de la Almudena y tiene un epitafio, el epitafio elegido por él. El epitafio es la frase de una de sus obras más importantes. Ese quiso que se inscribiese en español y en judeo hebraico. Y dice textualmente, en español, porque un judío hebraico evidentemente no lo sé leer, son las cosas que no conocéis las que cambiarán vuestra vida. Es tremenda la frase, por todo lo que significa, por todo lo que implica en esto que sucedió. Porque posiblemente, hoy voy a hacer también homenaje a España Nuestra, publico un dibujo de finales de marzo de 1998, que siempre ha estado oculto, que nunca se había enseñado, que es el dibujo de la derecha. Lo hizo Postel cuando iba a partir para Alemania. Lo hizo una tarde que pasamos mi mujer, Carmen y yo con él en su estudio, dialogando, hablando y aprendiendo de él. Al final de la tarde, cuando nos íbamos a marchar, cogió un catálogo que acababa de recibir de Alemania, de un tamaño considerable, y dijo, para vosotros está en alemán, pero tiene una fotografía con obra muy interesante, sé que os va a gustar. Pero no satisfecho con ello, él dijo, y además, de recuerdo, hoy os lo voy a dedicar. Y para dedicarlo, abrió y con ese dibujo ágil, seguro, rápido que tenía, trazó una línea con la cual hizo una nariz que acabó en unos labios que según la posición a veces en Foster son labios de mujer o a veces son un corazón. A continuación hizo una C con su ojo, una C que es la primera letra de Carmen, el nombre de mi mujer. Escribió Carmen, una I, un trazo y luego hizo la A como si fuese un corazón grande y continuó con Alejo. Y la dedicatoria que nos hizo fue Feliz Año de Arte 1998. No fue un feliz año de arte, fue un triste año de arte porque unos días después ese se nos fue para siempre. Pero a mí me importa todo esto señalarlo y ponerlo en relación, en conexión con la frase son las cosas que no conocéis las que cambiarán vuestra vida. Planificamos. Nosotros habíamos planificado esa tarde que a la vuelta de Berlín íbamos a tener una cena en casa en familia, porque mis hijos querían comunicarse con él. Enrique tenía interés en hacerle preguntas y como niño que era no se atrevía en los actos públicos en que lo veía. Todo lo habíamos organizado como él había organizado su vuelta a España. Pero al final son las cosas que no conocen las que realmente cambian tu vida. Por más que planifiquemos, por más que hagamos, la vida es siempre una continua sorpresa. Y pensad en vosotros. Pensad cómo muchas de las cosas más trascendentes que habéis vivido en vuestra vida han sido cosas que no esperabais, pero que realmente os la han cambiado. Bien, esta instalación, que es la que está en el museo de aquí, se ha hecho en otras ciudades. La última vez ha sido el León con la gran retrospectiva que se le hizo a Postel. Bueno, yo he tratado de entender la obra de Postel como la proyección personal de lo que él es. He buscado, por una parte, sus vivencias más fuertes, por otra, sus capacidades, sus inquietudes, lo que él quería, lo que él buscaba. Evidentemente, me quedan muchas más cosas que conocer que las que conozco. Esto no es más que la visión, fruto del interés que siempre he tenido por comprender su obra, una obra que tanto me ha emocionado, que tanto me ha hecho reflexionar, que tanto admiro y que tanto valoro. Pero resumiendo lo anteriormente dicho, hay que indicar que Wolf Foster fue un artista multimedio con una sólida formación artística, con una fuerte personalidad, con una gran creatividad y con una gran interacción internacional con otros muchos artistas. Wolf Foster, además, es un hombre que con su obra constantemente denuncia los horrores, principalmente los horrores de la guerra. Pero como ya hicieran otros artistas, como ya hiciera Goya en sus desastres en el 12 de mayo, como ya hiciera Picasso con el Guernica.
siempre poniendo de relieve ese proceso de destrucción, construcción, construcción, destrucción, que es la propia vida. Porque en Fostel, el proceso, la acción, el proceso de realización y la acción ocupan un lugar principal. Esta es una imagen muy querida para mí, porque la utilizamos en una de las proyectos que venimos realizando desde la Asociación de Amigos. Llevamos varios años, esta es la imagen del 2016, llevamos varios años desarrollando un proyecto, yo creo que muy interesante, se llama Disrupciones. En él buscamos realizar actividades de todo tipo en que reivindicamos la tradición, reivindicamos el legado de todo lo que el pasado del arte nos ha dado, con el objetivo de avanzar en el mismo. Hacemos conferencias, visitas, talleres, performance, absolutamente de todo. Y bueno, la de ese año, pues utilizamos esta imagen porque es muy, muy significativa. Wolf Hostel era un gran admirador de Duchamp, lo conoció personalmente, pero Hostel decía, Duchamp, que es el padre de digamos, el pionero del arte conceptual, decidió que el objeto lo convertía en una obra de arte. Recordad, permitidme que os recuerde que el arte conceptual, que es el arte que tenemos en la segunda mitad del siglo XX, aunque ya empieza antes, después de la Primera Guerra Mundial, con los diferentes movimientos, como el movimiento Dada, etc., es el arte en el que ya la pieza, el objeto, el cuadro, no es en sí lo importante. Lo importante es la idea que se quiere transmitir a través de la acción. Y muchas veces es a través de una actividad artística de carácter efímero, de la que apenas queda nada. Pues bien, Fostel es heredero de las vanguardias históricas como el futurismo, el dadaísmo o el surrealismo. Coincide en el surrealismo con otro gran artista, con Dalí, con el cual también coincidió en la vida. Y coincidió en la vida tanto en la imagen, ¿no? Yo creo que ahí se puede hacer un paralelismo. Fostel era una persona que creó su propia imagen, una imagen con la cual provocaba a sus compatriotas, porque a su tamaño era muy alto y era grueso, era fuerte, imponía en su tamaño, él le añadió unos detalles como unos tirabuzones al estilo judío, con lo cual, bueno, pues María del Mar dice que asemejaba a un personaje bíblico. Bueno, con los gorros que además Mercedes le hacía, verdaderamente lo que tenía era una imagen, como una marca, una imagen clara, personal, única y desde luego muy representativa. También Dalí, en su surrealismo de vida, ¿no?, marcó su imagen con sus excentricidades, con las cuales también provocaba y con las cuales también llamaba la atención. Pero a mí me interesa mucho de estos dos grandes artistas, de Dalí y Fostel, la relación artística que tuvieron. Por un lado, porque me parece genial, lo que hicieron fue algo genial, para mí revolucionario, pero sobre todo porque yo soy, en primer lugar, soy un jurista, ¿no? Soy un jurista y me he pasado la vida dedicado al derecho desde muy pequeño. Pues bien, el acto jurídico que ellos realizan a mí me tiene impactado. Yo sé que los historiadores del arte no reparan en ello y no lo mencionan. Yo sí, no puedo pasar por alto. Fijaros, Dalí y Fostel, que entran dentro del arte conceptual, entran dentro de que la idea es obra de arte, la idea que se trata de transmitir, hacen un negocio jurídico de permuta. La permuta es un negocio jurídico bilateral, de carácter oneroso, con una doble contraprestación, que puede ser en parte donación, según los valores, pero no vamos a entrar en una clase de hecho. Lo importante y lo curioso es que es una permuta, un negocio jurídico, que documentan. Lo documentan, además, de puño y letra de Dalí, el formato es una hoja de cuaderno cuadriculada, no es importante, pero la forma sí, la forma para ellos sí era importante, porque Dalí, como hijo de notario, se había empapado de niño en el lenguaje, la familia Marca, ¿no? Entonces, Dalí que lo redacta con un lenguaje pulcro de notario y deja claro que lo que se transmite es una idea. Dalí le da
su idea a Foster y Foster le da su idea a Dalí. Hacen una permuta de arte conceptual. Yo no sé que exista otra cosa por el estilo en el mundo del arte. Yo no la conozco. ¿Y qué se transmite? ¿Y qué se transmite? Bueno, pues Foster le transmite a Dalí, le transmite a Dalí el concepto, la idea de depresión endógena. Depresión endógena en la versión del Museo de Cáceres es la que ustedes están viendo, ¿eh? Una cosa que golpea. Yo cuando lo explico siempre me dicen, pero bueno, ¿y esto es una obra de arte? Y hombre, vamos a ver, tenemos los pupitres de nuestros abuelos. Es cierto que ya están viejos, es cierto que están llenos de porquería. Oye, son los pupitres de nuestros abuelos. Y luego, los televisores de nuestros padres. Es verdad que se han encementado, que los pájaros se han cagado encima, que está lleno de excrementos. Bueno, ¿y esto es una obra de arte? Vamos a ver. Si tú lo ves como el resultado, no es más que un pupitre con una televisión lleno de mierda. Vale, pero lo que importa no es eso. Lo que importa es que Postel quiere transmitir una idea. ¿Y qué idea quiere transmitir? Pues quiere transmitir la realidad de que en estos pupitres, en el pasado, nuestros abuelos lo que recibían era formación, auténtica formación. Unos maestros que le inculcaban, que le transmitían el valor de la honradez, de la laboriosidad, de la integridad, de la verdad, de la honestidad, del esfuerzo. Y hacían cabezas bien amuebladas, con capacidad crítica y no dejarse manejar por los medios de comunicación y ser unos borregos en manos del poder para que los use en su propia conveniencia. Ese es el mensaje de Foster. Por eso, sobre el lugar en que los maestros de verdad transmitían formación, él coloca los medios de comunicación y los llena de excremento, porque eso es lo que los medios de comunicación, hoy lo haría con ordenadores y con WhatsApp y parecido, lo que hacen no es formar, lo que hacen es dar mucha información, pero deformar las mentes, excrementarlas, hacer personas sin ninguna capacidad crítica, sin ninguna valentía, sin integridad, y así nos va el mundo. Foster estaba realmente preocupado por la educación y hacía en cuantas ocasiones podía una llamada a atención de que hay que avanzar en valores, hay que avanzar en un no a la guerra y un sí a la paz, un no a la violencia y un sí al amor. ¿Y cuál es la obra que Dalí permuta a Foster? Pues le permuta la idea del telón de Parsifal. Como sabéis, esa es una ópera en la cual, pues cada vez que se hace una nueva versión, es típico que se le pida a los artistas que pinten un telón. Un telón que tiene que expresar el momento final de la ópera. El momento final de la ópera, de Parsifal, que es un general victorioso, que ha ganado 100 batallas, que ha tenido el poder absoluto y total, pero como todo en la vida, por muy alto que se esté, cuanto más alto, más fuerte y más brutal es la caída. Y al final, Parsifal muere, Parsifal cae. Y esa caída también se expresa con un telón que cada artista lo refleja de una forma diferente. Pues Dalí lo diseñó con la idea de bicicletas. Sin embargo, Foster, cuando inicia esta aventura del museo, es el año 1976. Si recuerdan ustedes, yo indicaba, o me permitía poner de manifiesto, que estamos en plena o al inicio de la transición. Franco ha muerto el 20 de noviembre del 75. En octubre del 76, evidentemente no está ni hecha la Constitución ni creado el Estado de Autonomía. Estamos al inicio de la transición. ¿Y cómo hace esa idea de Foster, Foster en este museo? Pues decide hacerla con motos. ¿Qué motos? Bueno, pues compra unas motos que le recuerdan, y parece ser que algunas lo son, de las que habían pertenecido a la Guardia Personal de Franco. Con el símbolo de esas motos que llevaban los deseos, la voluntad del dictador a cualquier sitio y que hasta el ministro que temía su cese al ver la moto ya se angustiaba, esas tentáculos del poder total, pues ahora están llenas de porquería, de rumbre. Es un telón de que cuanto más alto se sube, al final más alto se cae. Bien. Para comprender a Foster hay que comprender las cosas que más le golpearon en esta vida, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que ver
que uno de los sucesos con la que inicia una de, su etapa, una de sus etapas más interesantes de creatividad en Decolar tiene lugar en el año 1954, un 6 de septiembre. Por cortesía del Museo Foster Malpartida y gracias a la colaboración de Josefa, yo he podido disponer hoy justamente de Le Figaro, el periódico parisino, que el 6 de septiembre de 1954 publica la noticia de que un avión de KLM, cuando va a Prat de Décolar, cuando va a despegar, se precipita y cae en el río Sanón. A la derecha he podido, gracias a cortesía del museo, tener la fotografía de ese avión caído. Esto impactó tremendamente a Foster. Yo pienso, y esto es también subjetivo mío, yo pienso que le impactó porque realmente a todos, cuando hemos tenido un fuerte trauma infantil, si algo recuerda ese trauma, todo se recrudece y todo se hace mucho más potente. Foster, en el periodo en que estuvo en Checoslovaquia, vivió en ese pequeño y tranquilo pueblo una situación muy fuerte que mi querido amigo Michel Houbert recoge en una entrevista que le hizo a Foster. Sucede que en un día de absoluto silencio y tranquilidad en el pueblo, un estruendo brutal hace que toda la localidad, y más un niño, salga corriendo hacia el bosque cercano. Y en el bosque cercano ha caído un avión de combate y las partes del avión están colgadas de los árboles, o sea, desencuadernado, a la vez que cuelgan también los miembros del piloto esparcidos. En un niño, una escena de ese tipo, evidentemente tiene que impactar brutalmente. Y cuando vive esta nueva ocasión en la que un avión de KLM, pues al despegar, le sucede otra cosa parecida con una gran cantidad de muerte, seguro que ambas cosas se potenciaron a sí mismo y se recrudeció. Caso es que empezó a trabajar con la palabra Décolar, empezó a trabajar con Décolar y empezó a hacer Décolar. Fíjense, los dadaístas, incluso Picasso, trabajan en el collage, que es, hacen una obra de arte pegando diferentes soportes y papeles. El Décolar es lo contrario. El Décolar consiste en arrancar carteles y ver la realidad que hay detrás. Porque habitualmente en los sitios en los que se colocan carteles se pone uno encima de otro. A veces se puede encontrar pues, los de unas elecciones, si empiezas a arrancar te encuentras de las elecciones anteriores. Pues ese despegar y encontrar otras realidades es una acción, construcción de construcción y un proceso que Foster utiliza mucho desde 1954 y bueno, muchos años, hasta los años 60, sigue haciendo Décolar. Tenía muchos ejemplos de Décolar, pero obviamente no hay tiempo para ello. Del Décolar, Foster inicia otra actividad, arte de acción, que es el Décolar llamado Esqueleto, que hace en Wuppertal. Luego hace los Happening. Bien, creo que es imprescindible, aunque voy mal de tiempo, indicar que el happening, como el arte de acción, es la novedad en esta etapa de arte conceptual posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero hay que entender un poco lo que es. Para mí, Mercedes Foster lo explica muy bien, ¿no? Y yo, aprovechándome de lo que de ella he escuchado, os diré, vamos a ver, antes, y ahora también, pero fundamentalmente antes, ir a ver una arte de acción, ir a ver una ópera, ir a ver una audición musical, ir a ver un ballet, cualquier espectáculo, desde hace miles de años en el Museo de Arte, en el Teatro Romano de Mérida, significaba entrar en un recinto, cubierto o no, pero un recinto, sentarse, más cómodo o menos cómodo, pero ser un ente pasivo que vas a ver a los artistas cómo actúan, saltan, bailan, cantan, representan, lo que sea. Diferente. ¿Qué es un arte de acción happening, de collage, para estos artistas conceptuales? Pues es que el arte sale a la calle, la acción sale a la calle y ahora ya no son artistas. Es cierto que el artista sigue creando, sigue haciendo un esquema, documenta en unos folios qué acción hay que realizar, si hay que cantar, saltar, brincar, reír, llorar, subir, bajar. Las indicaciones están. Pero no son artistas,
sale a la calle e invita a los transeúntes a que sean ellos artistas, a que hagan la acción ellos mismos. Lo que hay que ver es que el arte conceptual utiliza estos instrumentos para transmitir un mensaje. Y lo que importa en estas acciones de collage o acciones happening es precisamente el mensaje. Este primero es tremendamente fuerte e impactante. No he querido sacar imágenes. ¿Por qué? Es una acción collage que realiza Foster el primero en esqueleto, se llama solamente el título, ya es potente, ¿no? Lo hace en su ciudad natal, en Wuppertal. Es muy complejo. Hace nada menos que 19 acciones. Evidentemente, no tengo tiempo de desarrollar, pero he elegido tres. Con esas tres, yo creo que ustedes lo van a entender cuál es la idea, cuál es el mensaje que quiere transmitir a través de la acción. Por un lado, Foster decide que en el río que atraviesa Wuppertal hay que volcar vísceras, sangre y esqueletos que deben llenar el río de rojo, transportando carne cruda. Por otro lado, de una fachada de una casa, de una ventana, tiene que correr un río de sangre. Por otro lado, en una plaza, cuando encuentra a una persona de religión cristiana, le invita amablemente a que se coloquen en sus vestimentas cruces de madera. No sigo, con esto es suficiente. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Foster? Decirle en 1954 a sus compatriotas, ¡qué horror! ¿Qué es lo que hemos hecho con el pueblo judío? ¿Cómo hemos podido llegar a estos niveles de horror humano? Bien, evidentemente Foster sigue haciendo muchos happenings, muchas acciones, con muchos mensajes, pero no tengo tiempo. Sí, he querido coger esto que es demuestra otra de sus habilidades. Él unía pues esa capacidad para coger un soporte y transmitir la imagen con diferentes emulsiones. ¿Aquí qué es lo que cogió Foster? Pues aquí Foster lo que cogió fue una imagen del nazismo. Una imagen del nazismo sobre ella, y como hacía con muchas piezas, la interviene, primero con sangre en el medio, un manchón de sangre, luego con una especie de S, luego con otro manchón negro, y finalmente incrusta una piedra que pega. Hay que decir que esta piedra fue de las que Foster, cuando cayó el muro de Berlín, se aprovisionó de piedras de dicho muro, cuya caída tanto lucha había hecho. Y con esas piedras las hizo formar parte de su obra. Y ahora el título que le puso es «Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra». O, sencillamente, es evidente. El que no haya sido nazista cuando el nazismo en Alemania era el poder e iban a ser dueños del mundo, que tire la primera piedra. Pero bueno, que cada cual lo haga extensivo. Que en Italia, cuando Mussolini estaba en la cúspide, el que no era fascista, que tira la primera piedra. Y no sigo, creo que es suficiente. Cuando el poder, cuando todo se ve muy bien, uno se apunta con facilidad y todo el mundo puede ser nazista. Ahora, cuando cae, a ver, que tire el que esté libre de pecado la primera piedra. Me gustaría trabajar con muchas más imágenes, pero quiero que tengáis un flash, pequeñito de lo mucho de la obra ingente de Foster. Fijaros, otro de los campos en el que fue pionero fue en el arte Fluxus. El arte Fluxus con Mathiunus hizo algo tan extraordinario como ser el que creó el primer festival Fluxus en Wiesbaden en 1962, que tanto supuso en el desarrollo de este arte. Y ya sabemos que el arte Fluxus es lo mismo que el Dada, que surge después de la Primera Guerra Mundial. El fluxo es lo mismo que el Dada, pero la Segunda Guerra Mundial, una lucha contra la violencia, pero desde una óptica diferente. Para este primer festival, Foster además hace un concierto fluxus que llamó Clines, y que no tengo tiempo de desarrollar, obviamente, y he querido poner otra foto de los pianos, de las acciones de piano en las que Foster y bueno, tantos otros como Marchetti pues, se implicaron en los conciertos Fluxus. Hay evidentemente muchas acciones Fluxus, mucho arte Fluxus, pero no tenemos tiempo. Fijaros, una imagen vale más que mil palabras. Adams, el artista y periodista estadounidense, supo disparar su cámara en el momento en que este general mataba a este guerrillero
que la patrulla de, con la patrulla estadounidense habían hecho preso. El lugar y el sitio y la imagen pues dio la vuelta al mundo, pese a que no había redes sociales. Y Foster hizo toda una crítica feroz a toda la guerra del Vietnam, esa guerra terrible, y lo hizo con varias obras, ¿eh? Son varias, pero obviamente he elegido la que para mí es más interesante. Fíjense la pieza de la derecha, tiene como 2 metros de altura, 2 metros y algo, ¿eh? Es fundamentalmente rectangular, como aparece aquí. Se puede dividir claramente en 2 planos. En el plano superior pueden ver ustedes una mujer joven, una mujer bella, una mujer que lleva oro, una mujer poderosa, potente, segura de sí mismo. Podéis ver una nación joven, rica, poderosa, potente. Podéis ver en Estados Unidos. Es Miss América. En el plano inferior, ¿qué es lo que vemos? Vemos el mundo no desarrollado. Vemos esas fotografías que con diferentes técnicas transfiere al soporte donde está haciendo la obra de arte para luego emborronar, para luego trabajar. ¿Y cuál es el resultado? El primer mundo, arriba, aplasta al mundo no desarrollado en el más estricto sentido de la palabra, porque la guerra de Vietnam fue un auténtico aplastamiento para el Vietnam, para el Vietcong y evidentemente también para Estados Unidos, que al final perdió la guerra. ¿Qué es lo que sucede? Que al final la joven nación, bella, rica, hermosa, poderosa, no tiene visión porque tiene su visión manchada de sangre. Foster tiene mucha obra dedicada a llamar la atención del abuso de cómo el mundo desarrollado roba las materias primas, se aprovisiona de las materias primas, dejando en la pobreza al mundo no desarrollado. No tenemos tiempo de poner esas obras. Otro campo en el que trabajó fue los ambientes. Hay muchos ambientes hechos por Foster. Primero de ellos es Habitación Negra, en el cual, pues, en una habitación se colocan varias obras que aquí estaban dedicadas a los diferentes campos de concentración. Originalmente tenía 5 instantáneas y diapositivas trabajadas, pero he reducido a 1 y continúo, que se me va el tiempo. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que me importa mucho, el muro. El muro en Foster, el muro que desde la Gran Muralla China al muro que recientemente Trump ha hecho para no dejar entrar a los hispanoamericanos en Estados Unidos, sirve para separar, para dividir, para impedir la entrada. Pero hay muchos muros. Hay los muros de la indiferencia, de la discriminación, de la separación, los muros que también levantamos las personas sin necesidad de ladrillos y que con las que separamos o con las que metemos en guetos a las personas. Aquí, en una de las obras, porque también Foster en el campo del muro trabajó muchísimo, pero me gusta y he elegido de lo poco que podía elegir esta. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de una pieza muy, muy interesante que se hizo con el nombre de SOA 1492-1945. ¿Y por qué? Bueno, sencillamente porque es un homenaje que Foster hace a la diáspora 1492, cuando en España expulsamos a los judíos sefarditas, 1945, Holocausto. Una muralla que tiene la parte amable de que la mujer fuente de la vida se superpone, una muralla aplasta al pueblo judío, una muralla que tiene también forma de cruz que separa. Esto tuvimos la suerte de organizar el viaje para verla, porque la última vez que se ha puesto, todo tiene un lugar mejor para exponerlo, un motivo mejor y un espacio mejor. Y esto sucedió con Soas la última vez. Se expuso en el lugar ideal, la sinagoga del tránsito de Toledo, ocupando un espacio realmente imponente, se nos venía encima. Las fotos de arriba son mías, las hice yo a los miembros de la asociación cuando contemplábamos este espectáculo, ¿no? En el lugar privilegiado de la maravillosa sinagoga del tránsito de Toledo, la pieza inmensa, el tríptico enorme, llenándolo todo. Pero el lugar y la fecha es muy importante, porque esto se pone con motivo del centenario, el cuarto centenario del Greco, el Greco en Toledo, y tiene una lectura. La lectura es: el Greco llega a Toledo, y después de que el Greco realiza su creatividad en Toledo, ¿podemos entender Toledo con el Greco? El Greco es un extranjero, artista, que viene a España y deja aquí su creatividad.
Fostel es un artista extranjero que viene a España y deja aquí su creatividad. ¿Podemos entender Malpartida de Cáceres después de Fostel sin Fostel? Evidentemente no. Con esta línea del muro, y para ir intentando acabar, me salta alguno, tenemos una obra para mí emblemática que no podía saltarme. Se trata de Mitos Berlín. Es una obra fantástica, inmensa, que tenemos la suerte de tener en el museo. Una obra que se realizó también por una conmemoración. Eran los 750 años de la fundación de Berlín. Y entonces los mejores artistas alemanes expresaron la ciudad de Berlín. Este es el tributo también que Fostel hace no solamente a Berlín, sino también que hace a Picasso, porque él admiraba mucho el Guernica y evidentemente tiene una lectura paralela, el Guernica de Picasso y Mitos Berlín de Fostel. ¿Por qué? ¿Aquí cómo refleja la ciudad de Berlín? En primer lugar con sangre, porque color rojo, evidentemente en Fostel, que además adquiere a veces tonalidades bellísimas, pues es muy potente. Todo el suelo. ¿Cómo lo representa? No como una mujer, sino como dos mujeres, porque cuando lo hace, esta obra, 1986-87, ¿no? Pues realmente el muro aún divide la ciudad, pero él no lo quiere cerrar, porque ese muro tiene que caer y lo deja abierto. No es una mujer Berlín, son dos mujeres, el Berlín oriental y el Berlín occidental, con sus atributos. Y hay otra línea de trabajo fantástica en la que Fostel es pionero, que es en la incorporación, en el videoarte, la incorporación de la televisión a un cuadro. Él rasga, rompe el cuadro e instala una televisión. Lo importante es, en el arte conceptual, es el mensaje. Lo importante es que en esa televisión, el vídeo que graba Fostel en la oriental y en la occidental, son las respectivas televisiones de dos mundos separados por un muro que, siendo la misma ciudad, comen, viven, visten, etcétera, de forma diferente. De esa manera puedes contemplar la ciudad partida en dos mundos, con todos sus atributos y, sobre todo, ¿con qué? Con su historia de horror, porque Europa y Berlín, durante su existencia, lo que hemos hecho ha sido guerrear, conquistar, construir, destruir, construir para volver a destruir. Toda esa destrucción, todo ese dolor, todo ese sufrimiento de tantos seres inocentes en tantas guerras como ha sufrido Berlín y Centro Europa, lo trata de reflejar Fostel en este magnífico cuadro, así como la ciudad en el momento en que lo pinta, cómo es Berlín en 1986, un día determinado. Y voy terminando. Fostel, de los artistas del Happening y del Fluxus, tuvo una preocupación especial que no tuvieron otros. Él, consciente de que un Happening y el arte de acción hay que vivirlo, y evidentemente no tiene nada que ver vivir un Happening, os lo digo de corazón, cuando el vello se te eriza y cuando la emoción llega a su máximo, con luego encontrarse los restos del Happening en una caja. Pero es que si Fostel no hubiese sido un visionario y hubiese guardado los restos de los Happening, no tendríamos ni siquiera para saber un poco cómo fueron, para imaginarlos, aunque no para vivirlos. El archivo Happening Fostel es una obra extraordinaria que nos permite conocer ese arte efímero de acción que fue y se marchó. Y ya solamente mencionar la Sacón, una auténtica revolución en Extremadura. Estamos hablando de una etapa en la que Extremadura, pues digamos, estaba tan alejada del mundo del arte contemporáneo, más era imposible, era absolutamente imposible. Y sin embargo, ¿usted qué trajo? Bueno, pues trajo nada menos que Sacón, las Semanas de Arte Contemporáneo de Malpartidas en 1978. Aquí trajo a los críticos de arte, a los artistas más relevantes del panorama español. Y aquí hicieron el manifiesto del lavadero, que no os puedo leer, pero solamente acabo con la frase de Fostel. ¿Qué era para él el arte? Pues en ese manifiesto de qué era el arte en 1978, Fostel dijo: la historia del arte, desde las cuevas de Altamira hasta los Happening, es el mejor partido político, por su continuidad de creatividad permanente que da al mundo. En eso se define como regla de vida, la regla ética y estética más alta, contra la violencia y la estupidez humana que existe paralela a la historia del arte.
Este modelo ofrezco yo a la juventud para una vida consciente, para que cada uno de ellos pueda ser una obra de arte humano. Cada hombre es una obra de arte. Tú eres una obra de arte. Ese es el mensaje de Foster. Por eso yo cojo su frase predilecta y reitero la necesidad de declarar la paz como la mayor obra de arte y que nuestros políticos empiecen a aprender y sean capaces de tener paz entre ellos y dedicar sus energías a resolver la pandemia en la que vivimos y no a las luchas internas de ganar posibles votos para las próximas elecciones. Y finalizo con las noches del museo. Las noches del museo son tremendamente agradables. Tenemos un problema de sonido. ¿Tenemos sonido, Teresa? ¿Tenemos sonido? Bueno, este es el final con las noches del museo. El museo es también un lugar muy agradable, es un lugar de paz, porque para eso Postel declaró la paz como la mejor obra de arte. Y yo lo he cogido como un símbolo, el símbolo del ajo. El ajo tiene muchos significados a lo largo de la historia, en muchas cosas, y Postel lo utiliza en muchas actividades, incluso creó la cofradía del ajo. Cuando nos reunimos, nos gusta poner en la mesa un centro, no de flores, sino de ajos. Os esperamos en el Museo Postel por el día, disfrutando de la colación, de la colección del museo, por la noche, disfrutando de una buena cena al aire libre en este paisaje increíble. Aquí estamos. Alejo, muchísimas gracias. Habrá que ir a Malpartida a visitar el museo, como bien nos has invitado. Quiero lo que quiero. ¿Hemos tenido un ruido, ¿no, Teresa? ¿Perdona? Hemos tenido un ruido. ¿Se me ha oído bien todo el tiempo? Sí, no. Solamente al final ha habido como una especie de interferencia, pero el resto se te ha ido perfectamente. Perfecto. Sí, y bueno. Teresa, he hecho un esfuerzo para comprimir y saltarme diapositiva y que no me dijeras que me saltaba de tiempo, que no veas, ¿eh? Bueno, a ver ahora, a ver el turno de preguntas. Yo entiendo que tenía que comprimir el tiempo y además es que se te notaba la pasión ahí intentando explicar en poco tiempo. Y queremos agradecerte también las obras que nos has compartido en primicia, porque es un honor y un lujo para todos nosotros. Quería decirte también que ya tenemos algunos mensajes de agradecimiento y que, por ejemplo, dice Hilda que mañana mismo va a ir al Fluxus de Potsdam a entender mejor todo y a ver los coches chocados de Grunenland. Así que, en fin, que has conseguido aleccionar un poco a la gente para que entendamos más el arte de Postel. Y también hay bastantes mensajes de suma a que la paz sea también el mejor arte. O sea, que has conseguido también acólitos a esa frase a la que yo también me uno. Personalmente me parece fantástico. Estuve pensándolo salir con mi camiseta, pero creo que los tiempos que corren hace falta que declaremos como Postel que la paz es la mejor obra de arte y por la que tenemos todos que luchar. Estamos totalmente de acuerdo. Por un mundo en paz. Oye, yo quería preguntarte antes de que se tienen alguna pregunta a alguien, yo quería preguntarte tú, o sea, porque lo has dejado un poco así en el aire, ¿cómo crees que habría sido la interpretación actual de Postel cuando has hablado de la depresión endógena? Es decir, ¿ahora tendría que poner encima de las televisiones unos smartphones y...? Pues, evidentemente no eran televisores los que iba a utilizar. Iba a utilizar portátiles, iba a utilizar tablets y los iba a utilizar abiertos con chat, con Instagram, con Facebook, con TikTok. ¿Y cuál sería la porquería? ¿La comida? Pues toda la suciedad que encontrase alrededor y la propia naturaleza. Porque a Postel, una de las cosas que más le gustaba es dejar a la naturaleza actuar. Entonces, la depresión endógena dejó abiertas las ventanas para que los pájaros, las gallinas, los animales entrasen y cagasen. O sea, así literalmente. O sea, que la vida contribuyese. Fíjate, en la última escultura que os he sacado, que es la última pieza aquí. Ahí, a ver. Aquí. Es la última escultura. A ver si la localizo. Sí, ahí.
Aquí sí. está. Fijaros, es la última gran instalación de Fostel, y bueno, pero requiere mucho tiempo, no podemos. Fijaros, cuando esta escultura, que es también una fuente, ¿no? La fuente es muy simbólica para Fostel, llegaron las cigüeñas y empezaron a mirar, dijeron, hombre, es la escultura, la cigüeña. Y dijo, ¿cómo? Eso es flusu, eso es vida. Ya está cumpliendo la mejor misión la escultura, ser la casa de las cigüeñas. ¿Qué mejor puede hacer? Y fue feliz, feliz viéndola toda completamente llena de cigüeñas. Que se cagan y que no importa, es vida, es fluxo. Y más con el sonido este tan especial que hacen, ¿no? Que inundan de sonidos, porque para Fostel los sonidos de la naturaleza pues son fluxos, son vida. O sea, que era una persona que lo que promovía era el arte vivo y en constante evolución, ¿no? O sea, que su obra de arte no constante era estática. Era un buscador de nuevos lenguajes, de nuevas experiencias, de nuevos caminos, ¿no? Unos, evidentemente, con más éxitos que otros, pero también lo era Picasso, todos los grandes buscan nuevos lenguajes, nuevas formas de expresarse, exploran constantemente, son inquietos. Pues mira, comenta Sandra que aparte de agradecerte la exposición, que le ha encantado, comenta que es un artista del que poco se habla en clase, ella es universitaria, y que le ha encantado conocerlo y poder relacionarlo con otros artistas. O sea que... Yo, un detalle que he dicho de Fostel, es que un hombre que interrelaciona socialmente mucho. Él viaja, pero claro, viaja en los años 50, viaja a Estados Unidos, él está con Alan Capro, él está con Yoko Ono. Aquí en el Museo Fostel es de Europa prácticamente el primer lugar donde empieza a haber obras de Yoko Ono, pero claro, Yoko Ono, cuando no es el rol fundamental que tiene hoy día reconocido como artista flusus, ¿no? Sino hace 40, 50 años, que no es lo mismo, ¿eh? Medio siglo antes no es lo mismo. Entonces, él se relaciona, era muy amigo de convocar a artistas y críticos de arte en reuniones, y eso lo hacía en Alemania, y eso lo hizo aquí muchísimas veces en Malpartida. O sea, es un hombre con una gran conexión. Por eso el archivo es tan importante, porque no guarda solo las acciones que él realizó, sino las que realizaron todos estos artistas conceptuales del happening, del plusus, de todo. No, y también además, según me comentabas en otro momento, cuando no estábamos grabando, tenía mucha interacción con la Asociación de Amigos del Museo, ¿no? Lo fomentaba, de hecho. Evidentemente. Desgraciadamente para nosotros, cuando él vivía, daba vida a la asociación y nos quedamos huérfanos. Tuvimos la suerte de tener a su mujer, que aún está con nosotros, Mercedes, que es una mujer increíble y maravillosa, y que los 22 años posteriores a la muerte de Fostel ha dado un do de pecho por la memoria de Fostel, por su obra, y ha trabajado incansablemente, y ha sido también una mujer con mil ideas. Gracias a ello hemos podido seguir luchando, ha sido un aliciente muy, muy importante. Bueno, Francisco nos vuelve a invitar, insiste en que tenemos que ir a Malpartida de Cáceres a visitar su museo y ver el turismo, porque la zona lo merece, ¿no? Y José Antonio redunda en lo que estábamos comentando antes, que de la obra de Fostel, que dice arte es igual a vida, vida es igual a arte. Yo creo que a lo mejor es el resumen que cierra esta exposición que tan fantásticamente nos has hecho, Alejo, que sabemos que has tenido que resumir muchísimo, pero que aún así te agradecemos estas pinceladas que nos has dado para empezar a conocer mejor a este artista que ha hecho tanto por Extremadura y que ha dejado tanto legado allí. No sé si hay alguna pregunta más, no veo nada más en el chat, pero como siempre, si tenéis alguna cosa que os queda en el tintero, podéis escribirme a mí, a teresa@hispanonostra.org, yo le transmitiré la pregunta a Alejo y lo responderá a la mayor brevedad posible. Como sabéis, todo esto se graba, se pondrá en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube, que podéis seguir, que podéis ver las anteriores intervenciones en las que contamos con otra de Alejo, no como presidente de la Asociación de Amigos del Museo Fostel, sino como amante del patrimonio extremeño. Pero nada, esperamos que poder volver a veros la semana que viene, el martes de 7 a 8, que tenemos otra intervención. Y no sé, Alejo, si quieres decir algo más antes de cerrar.
Nada, me encanta la frase final de arte es igual a vida, vida es igual a arte. Os recuerdo, si vais por el museo, que yo conseguí hacer hace años un merchandising, en concreto un dado, y se me ocurrió poner la palabra arte y vida contrapuesta y al medio el guión igual, y que es un pisapapeles precioso, que si no lo compráis nos ayudáis a realizar más actividades. Y os lleváis arte y vida, os lleváis un cachito del museo. Pues nos lo apuntamos para cuando podamos ir a Malpartida, por lo menos los que estamos en Madrid, que ahora mismo no nos dejan salir. Así que nada, espero que pronto nos veamos las caras físicamente y si no, en España nuestra contigo en casa. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir una vez más. Adiós, Alejo. Muchas gracias. Gracias a ti.